Hola a todos. Hoy vengo con un vídeo cuyo título me imagino que os habrá sorprendido. Y si os digo la verdad, a mí también. A mí también. Pero creo que era el más adecuado teniendo en cuenta la información que he desentrañado y la investigación que he podido realizar hasta la fecha. Y aunque, lógicamente, como todos sabéis, es un caso que está abierto, puesto que Madeleine McCain no ha aparecido, pues, sin embargo, yo me voy a aventurar a lanzar mi hipótesis. Y, lógicamente, os voy a demostrar o a informar sobre los pasos que yo he seguido para llegar a esta conclusión. Pero, claro, tampoco es una conclusión. Porque, como acabo de decir, el caso está sin esclarecer. No hay nada que apunte a si Madeleine McCain ha muerto o simplemente ha desaparecido y estamos esperando a que algún día aparezca. Sin embargo, como es una opinión, aunque está respaldada por una investigación previa, lógicamente, me voy a aventurar a empezar por el final. Y digo, Madeleine McCain no va a aparecer, nunca, ni viva ni muerta. Porque Madeleine McCain no es un caso de tantos, es un caso verdaderamente especial, como lo fueron las tres niñas de Alcácer. Después de haber estudiado el caso Alcácer, te das cuenta de que tienen muchísimos puntos en común. Uno de ellos, quizá el más llamativo, es el que Gonzalo Amaral, el policía, el comisario de policía que llevó a cabo la investigación desde el principio, fue destituido al cabo de unos meses. Este hombre, cuando se jubila, escribe un libro, y es fundamental, una vez más, como el libro de Juan Ignacio Blanco, que pasó en Alcácer. El de Gonzalo Amaral es Madi, la verdad de la mentira. Es fundamental. Es decir, el libro se secuestró judicialmente, igual que el de Juan Ignacio Blanco. Y yo ahora mismo he leído fragmentos, no lo tengo íntegro. He leído fragmentos. Y estamos, os lo digo, estamos ante el mismo caso. ¿Que se ha pergeñado, que se ha elaborado de otra manera? Sí, tiene otro modus operandi, tiene otras características que lo hacen un caso aparentemente diferente. ¿Por qué? Porque hay un secuestro. Y esa es la versión oficial. Aquí nos topamos con la versión oficial, que es la de los padres, que siguen desde el minuto cero que la niña fue raptada, fue secuestrada del dormitorio. Y perdonadme si voy dando saltos de un lado a otro, pero claro, es decir, fijaros que tengo miedo hasta que se me pete el ordenador y hasta los discos duros. Es decir, esto ocurre en el 2007 y estamos en 2016. Es decir, van 9 años y, por supuesto, olvidaros de que María aparezca, porque precisamente, al contrario que en el caso Alcácer, que las niñas tenían que aparecer, Madi no tiene que aparecer, no va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, este caso está lleno, totalmente, o sea, de, aparte de simbología, de un contenido alarmante, exactamente igual que el de Alcácer, exactamente igual que el de Alcácer. Alcácer tenía un significado, digámoslo así, nacional, y el caso Madi trasciende y engloba, en principio, a los 26 países del Tratado de la Unión, ¿vale? Y es más, se ha hecho extensivo al resto del planeta, por supuesto, es decir, porque tenía que ser así. Y lo seguirá siendo, es decir, Madi tiene que seguir estando en el corazón de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, porque ha dado
la vuelta al mundo y lo seguirá dando. Este al final es el significado de toda esta cuestión. Como en Alcácer fue un pacto de 3-4 grupos que chantajean al Estado español y por ende a todos y cada uno de los españoles. Pues el caso Mahdi, por supuesto que no es un caso normal, pero es que tampoco es un secuestro. Tenía que ser Mahdi. Sí, tenía que ser Mahdi. Como en Alcácer tuvieron que ser Miriam, Toñi y Desiré. Podían haber sido otras, sí, podían haber sido otras, pero con las mismas características que tenían ellas. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de recibir cantidades ingentes del público británico y donaciones de todo el mundo, de haber creado una fundación millonaria, que el Estado británico les ha proporcionado millones de libras para que lo utilizaran en su causa, ¿por qué no se ha conseguido dar con ninguna pista fiable del paradero de Mahdi? Sencillamente porque no existe, porque la campaña, el apoyo mediático del propio Estado británico que ha recibido los padres Jerry y Kate, precisamente maniobran en sentido contrario. Así que una vez apartada la verdadera investigación del asunto, en este caso representada por el comisario Amaral, pues el tema rula hasta hoy. Y no tiene fin. Sinceramente, no tiene fin. Porque, entre otras cosas, aquí hay una cuestión económica importantísima. Y aquí, como es mi opinión y es conspiración, pues la voy a soltar. Y creo que toda esta masa ingente de fondos económicos van a parar a las arcas de los padres, porque, lógicamente, los padres debían de recibir su recompensa. Trato de resumir aquí la abundantísima desinformación que ha existido y existe a lo largo de todos estos años sobre el caso Madeleine McCain. Thank you.
Aquí han participado todos. Hemos participado todos. Aquí os dejo una muestra del famoso Método 3, una agencia construida, digámoslo así, a propósito para colaborar en determinadas situaciones relacionadas con asuntos políticos turbios, muy turbios. El sistema apuntaló la versión oficial, no solamente los británicos ni los portugueses, sino el resto de los componentes de la Unión. Me atrevería a ir más lejos, pero me voy a quedar en eso. Hasta los españoles contribuimos a la causa. He aquí una muestra. En efecto, Gonzalo Amaral descubrió que la niña no había sido raptada. Declaraciones de los padres, de los testigos y todo el circo mediático que se montó alrededor de la versión oficial y, por lo tanto, del secuestro, se caía por su propio peso cuando Gonzalo Amaral incluyó en la investigación el implacable trabajo de los perros Kela y Eddie, entrenados para detectar presencia de cadáveres humanos e incluso muestras minúsculas de sangre humana. El trabajo de los perros, como digo, destripó la versión oficial de los McCain y el sistema. Y la policía portuguesa les declaró sospechosos, arguidos. Les faltó tiempo a los McCain para salir de Portugal al poco tiempo, no sin antes haberse asegurado de que el comisario Amaral dejaba su puesto, directamente puesto de patitas en la calle por el ministro de Justicia portugués. Amigos, la versión oficial siempre triunfa. Os dejo con el trabajo que aportó Gonzalo Amaral y lo que le costó el puesto. El sistema siempre gana. Thank you.
En efecto, Gonzalo Amaral descubrió que la niña no había sido raptada. Declaraciones de los padres, de los testigos y todo el circo mediático que se montó alrededor de la versión oficial y, por lo tanto, del secuestro, se caía por su propio peso cuando Gonzalo Amaral incluyó en la investigación el implacable trabajo de los perros Kela y Eddie, entrenados para detectar presencia de cadáveres humanos e incluso muestras minúsculas de sangre humana. El trabajo de los perros, como digo, destripó la versión oficial de los McCain y el sistema. Y la policía portuguesa les declaró sospechosos, arguidos. Les faltó tiempo a los McCain para salir de Portugal al poco tiempo, no sin antes haberse asegurado de que el comisario Amaral dejaba su puesto, directamente puesto de patitas en la calle por el ministro de Justicia portugués. Amigos, la versión oficial siempre triunfa. Os dejo con el trabajo que aportó Gonzalo Amaral y lo que le costó el puesto. El sistema siempre gana. Al mundo y lo seguirá dando. Este al final es el significado de toda esta cuestión. Como en Alcácer fue un pacto de 3-4 grupos que chantajean al Estado español y por ende a todos y cada uno de los españoles. Pues el caso Madi, por supuesto que no es un caso normal, pero es que tampoco es un secuestro. Thank you.
Tenía que ser Maddy. Sí, tenía que ser Maddy. Como en Alcácer tuvieron que ser Miriam, Toñi y Desiree. Podían haber sido otras, sí, podían haber sido otras, pero con las mismas características que tenían ellas. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de recibir cantidades ingentes del público británico y donaciones de todo el mundo, de haber creado una fundación millonaria, que el Estado británico les ha proporcionado millones de libras para que lo utilizaran en su causa, ¿por qué no se ha conseguido dar con ninguna pista fiable del paradero de Maddy? Sencillamente porque no existe, porque la campaña, el apoyo mediático del propio Estado británico que ha recibido los padres Jerry y Kate, precisamente maniobran en sentido contrario. Así que una vez apartada la verdadera investigación del asunto, en este caso representada por el comisario Amaral, pues el tema rula hasta hoy y no tiene fin. Sinceramente, no tiene fin, porque entre otras cosas, aquí hay una cuestión económica importantísima y aquí, como es mi opinión y es conspiración, pues la voy a soltar. Y creo que toda esta masa ingente de fondos económicos van a parar a las arcas de los padres, porque lógicamente los padres debían de recibir su recompensa. Trato de resumir aquí la abundantísima desinformación que ha existido y existe a lo largo de todos estos años sobre el caso Madeleine McCain. Aquí han participado todos, hemos participado todos. Aquí os dejo una muestra del famoso Método 3, una agencia construida, digámoslo así, a propósito para colaborar en determinadas situaciones relacionadas con asuntos políticos turbios, muy turbios. El sistema apuntaló la versión oficial. No solamente los británicos ni los portugueses, sino el resto de los componentes de la Unión. Me atrevería a ir más lejos, pero me voy a quedar en eso. Hasta los españoles contribuimos a la causa. He aquí una muestra. Caso verdaderamente especial, como lo fueron las tres niñas de Alcácer. Después de haber estudiado el caso Alcácer, te das cuenta de que tienen muchísimos puntos en común. Uno de ellos, quizá el más llamativo,
es el que Gonzalo Amaral, el policía, el comisario de policía que llevó a cabo la investigación desde el principio, fue destituido al cabo de unos meses. Este hombre, cuando se jubila, escribe un libro, y es fundamental, una vez más, como el libro de Juan Ignacio Blanco, que pasó en Alcácer. El de Gonzalo Amaral es Madi, la verdad de la mentira. Es fundamental. Es decir, el libro se secuestró judicialmente, igual que el de Juan Ignacio Blanco. Y yo ahora mismo he leído fragmentos, no lo tengo íntegro. He leído fragmentos. Y estamos, os lo digo, estamos ante el mismo caso. ¿Que se ha pergeñado, que se ha elaborado de otra manera? Sí, tiene otro modus operandi, tiene otras características que lo hacen un caso aparentemente diferente. ¿Por qué? Porque hay un secuestro. Y esa es la versión oficial. Aquí nos topamos con la versión oficial, que es la de los padres, que siguen desde el minuto cero que la niña fue raptada, fue secuestrada del dormitorio. Y perdonadme si voy dando saltos de un lado a otro, pero claro, es decir, fijaros que tengo miedo hasta que se me pete el ordenador y hasta los discos duros. Es decir, esto ocurre en el 2007 y estamos en 2016. Es decir, van 9 años y, por supuesto, olvidaros de que María aparezca, porque precisamente, al contrario que en el caso Alcácer, que las niñas tenían que aparecer, Madi no tiene que aparecer, no va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, este caso está lleno, totalmente, o sea, aparte de simbología, de un contenido alarmante, exactamente igual que el de Alcácer. Exactamente igual que el de Alcácer. Alcácer tenía un significado, digámoslo así, nacional, y el caso Madi trasciende y engloba, en principio, a los 26 países del Tratado de la Unión. ¿Vale? Y es más, se ha hecho extensivo al resto del planeta, por supuesto, es decir, porque tenía que ser así. Y lo seguirá siendo, es decir, Madi tiene que seguir estando en el corazón de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, porque ha dado la vuelta. Hola a todos. Hoy vengo con un vídeo cuyo título me imagino que os habrá sorprendido. Y si os digo la verdad, a mí también. Pero creo que era el más adecuado teniendo en cuenta la información que he desentrañado y la investigación que he podido realizar hasta la fecha. Y aunque, lógicamente, como todos sabéis, es un caso que está abierto, puesto que Madeleine McCain no ha aparecido, pues, sin embargo, yo me voy a aventurar a lanzar mi hipótesis. Y, lógicamente, os voy a
a demostrar o a informar sobre los pasos que yo he seguido para llegar a esta conclusión. Pero claro, tampoco es una conclusión, porque, como acabo de decir, el caso está sin esclarecer. No hay nada que apunte a si Madeleine McCain ha muerto o simplemente ha desaparecido y estamos esperando a que algún día aparezca. Sin embargo, como es una opinión, aunque está respaldada por una investigación previa, lógicamente, me voy a aventurar a empezar por el final. Y digo, Madeleine McCain no va a aparecer. Nunca. Ni viva, ni muerta. Porque Madeleine McCain no es un caso de tantos. Es